Bueno, estamos aquí con atrás mío con la motonave Oburkan, que en Cahuéscar significa curandero. Es una embarcación que diseñamos específicamente para el tratamiento de enfermedades de salmón a través de la utilización de baños. Estos baños se basan en el uso de agua dulce que producimos a bordo con un sistema de osmosis reversa. Este sistema nos permite producir aproximadamente 120 metros cúbicos por hora de agua dulce y con ello nos permite entonces poder realizar estos baños de manera muy controlada, cuidando la calidad del agua para que los peces se sientan en las mejores condiciones durante el tratamiento. Este tratamiento puede ser ya sea solamente con agua dulce, para cierto tipo de enfermedades o para atacar ciertos estados de desarrollo del caligus, pero también podemos utilizar productos activos que pueden ser sintéticos, es decir, antiparasitarios, farmacéuticos, o pueden ser productos naturales, como por ejemplo algunos aceites esenciales. El barco fue diseñado 100% para realizar tratamientos muy amigables con los peces, es decir, que no sufran, que no se genere un daño, pero también que permita tener una alta efectividad en el resultado. Y en conjunto con los veterinarios de las empresas con las que trabajamos, se define entonces cuál es el tratamiento óptimo en función del estado de desarrollo que tengan los mismos peces, pero también el estado de avance de una cierta enfermedad. Tiene sistemas de desinfección y sobre todo, en el caso de utilizar antiparasitarios de farmacéuticos, hemos incorporado por primera vez en el mundo un sistema que permite degradar estos antiparasitarios y con ello evitar el impacto ambiental que se genera hoy en día en los tratamientos tradicionales, que están basados en vertir el antiparasitario directamente a la jaula en que se están cultivando los peces. Entonces, este es un avance muy grande que permite de alguna manera traer una solución de sustentabilidad a la industria y también ayudar a cambiar la imagen, ¿no es cierto?, de que la industria no está realizando nada para mejorar. Al contrario, hemos realizado fuertes inversiones y sobre todo innovaciones para permitir que la industria pueda seguir creciendo en las mejores condiciones y con un alto respeto al medio ambiente.